Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, como sabemos, Matías Ekström ganó recientemente a Mick Schumacher para ganar su cuarta carrera campeones, o quiero decir Race of Champions, como se le conoce en su idioma original. Y bueno, como sabemos, el piloto sueco recordó sus finales ante Michael Schumacher en el año 2007 y al lado de Mick en 2019. Y bueno, final cómoda para Matías Ekström con dos triunfos y un pequeño susto en la primera manga. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Matías Ekström hizo su cuarta corona en la Race of Champions al derrotar en la gran final a Mick Schumacher. Y bueno, el veterano piloto sueco se impuso al joven piloto alemán en dos mangas y se despidió lo más alto. Y despidió lo más alto una nueva versión emocionante de esta mítica competencia bajo hielo y nieve, quiero decir, en Piet Hein. Y bueno, Ekström arrancó con una victoria en la primera ronda ante Travis Pastrana, piloto rallycross de Estados Unidos, y cuarto de final, y tuvo un hueso duro de roer enfrente como Johan Kristoffersson. Y bueno, el sueco pudo con él en dos mangas realmente apretadas y que cayeron de su lado y le permitió ganar en semifinales. En la primera ronda hay que mencionar que cayó eliminado el campeón de la reciente versión, Sebastián Loeb, que perdió su batalla ante otro piloto del WRC como es Thierry Neuville. Y bueno, ambos ganaron una manga y fue la muerte súbita que dictó sentencia. Y bueno, el piloto belga se llevó la prueba definitiva para meterse en los cuartos finales, los cuales se convirtieron en semifinales al vencer a Oliver Solberg. Y bueno, en el lado de Matías Ekström, en el lado del cuadro de Matías Ekström quedaba el ya mencionado Thierry Neuville, que correrá, bueno, ya corrió en unas condiciones bastante similares dentro de 2 semanas, que será dentro de 2 semanas también en el Rally de Suecia, donde también fue recientemente la Race of Champions. Y bueno, el sueco y belga ya se jugaron el pase a la final, y la primera de la manga fue la más apretada de todo el día, porque terminaron decidiendo por 38 milésimas a favor del reciente piloto del Dakar. Y bueno, el rival de Matías Ekström iba a ser ya fue Mick Schumacher, que no tuvo ca un camino ni mucho menos asequible. Bueno, el alemán venció a dos grandes caras de los coches monoplaza. Y bueno, el primero de ellos fue Felipe Drugovich en el duelo de campeones Fórmula 2, y en semifinales le ganó a su compatriota y a su amigo Sebastián Vettel, quien en Suecia corrió su primer evento luego de retirarse la Fórmula 1. Y bueno, Ekström, que ganó dos de sus tres títulos anteriores de la Race of Champions ante Michael Schumacher, por lo que enfrentarse a Mick Schumacher era bastante especial para él. Y bueno, el piloto sueco recuerda sus momentos especiales que vivió cuando luchó ante el famoso Kaiser Chumi en las competencias 2007 y 2009, y aunque él fue a ganar, no hubiese pasado nada tampoco por haber quedado segundo. Y bueno, enfrentarme a Mick es algo mucho más especial que ganar. Todo el mundo sabe que me medí a Michael en dos finales de la Race of Champions y es fantástico competir ante su hijo. Es muy especial para mí, tuve grandes recuerdos con Michael. Mick es un gran talento y tiene mucho tiempo por delante. Tengo ganas de la batalla, pero no tendría problemas en ser el segundo. Eso comentó el mismísimo Ekström en una entrevista. Y bueno, en la final, en los Polaris modelo RZR, Ekström tuvo que lidiar con el humo dentro de su vehículo para imponerse por apenas 3 décimas y así llegar con ventaja al segundo duelo, en el que tuvo ya su primera bola partido. Y bueno, el sueco no desperdició y con una victoria cómoda en los Supercars se hizo con su cuarto campeonato de la Race of Champions, el tercero luego de batir en la final a alguien de la legendaria familia Schumacher. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que a mí fuera, chao.